carnaval. Nada, vamos a ver si qué tal se da la mañana, un poco fría que está. Y aquí Sergio nos ha comentado que para salir de noche para hacer como una estrategia, porque nos comenta que hay que subir bastante, pero para llegar justamente cuando esté saliendo el sol y las cabras estén, para llegar justo al momento. Entonces por eso hemos decidido salir tan temprano. Y nada, esperamos que la mañana se dé bien y a ver si hay un poquito de suerte y nos acompaña la mañana. Santa Cruz de Moya, y nada, esperemos que podamos ver machos pronto para ir viendo. La zona es preciosa, como se puede ir observando. Tiene un cazadero bastante bonito y parece ser que va a ser un poco duro, pero bueno, esperemos poder resistirlo. Sí, lo vemos. Thank you.
vamos. Se pesa 40 kilos. Es un buen machaco, ¿eh? Mira, mira. Es el macho. Es una hembra. La primera es clarísima, tío. Que es el de la derecha, ¿no? Sí. Ya lo veo. Yo creo que es el mismo, ¿no? Yo creo que es el mismo, sí. Para atrás. Sí, y muy abiertas hacia... No, este es otro, ¿eh? Ah, sí, otro. Puede ser otro. Mira cómo está ahora, ¿eh? Ya, están cerrados, sí, macho. Es grande, ¿eh? Qué bonito, sí, macho. Muy abierto. Muy abierto, ese no es el de ayer, ¿eh? No es el de ayer, ¿no? El de ayer era más cerrado, pero con más lira. Este es más abierto. Ese no es el de ayer. Espacio. Me ha pegado en la pata. Para abajo, ¿eh? Brutal. ¿Qué tal se ha dado, Sergio? Sensaciones. ¿Qué ha habido guarda? La verdad, ya más que guarda somos amigos. La verdad que llevamos 3 días... Durísimo, ¿eh? De tensión, de no ver, de ver muchos. De repente se veían, de repente no se veían. Y al final, mira, a la tercera va la vencida. Yo sabía que se ven, es que se están viendo, pero es que los días influyen mucho. Y al final, fíjate, en la zona más fácil, que realmente se puede ver, no les habíamos visto. Y de repente, el tercer día, aquí los tenemos. Lo que está raro, si es el primer día, parece que falta algo, ¿no? Pero es que ha sido ya última hora, ya, y la parrilla. Brutal, la verdad. Han sido 3 días bastante duros. Ayer la verdad que estaba un poco rayado. Escúchame, ¿qué te dije ayer? Digo, esto igual no se ven, que igual de repente, y hoy hemos tenido casi machos para elegir. De hecho, fíjate, aún van por allí. A ver, y hoy he tenido los machos para elegir. Un tiro bastante bueno. Y las sensaciones son brutales, qué decir. O sea. 182 metros. Bien. Son 182 metros, nos está comentando Javi aquí. Y la verdad es que muy bonito. Muy bonito. Vamos a ir ahora a ver el trofeo. Ahora tenemos que hacer la San Silvestre Vallecana, sí, para llegar, sí. ¿Eh? Pero ya está muerto, así que... Bueno, no, lo bueno que de ahí no se va. Te juro que estoy como si lo hubiera matado yo. Si lo mato yo, no estoy más nervioso que como os ha dado, tío. Te lo juro, ¿eh? Era ya de... Muy bonito. Es que encima, atiende. Los 2 días rehechos, todas las hemos que hemos visto, sí. No ver ningún macho. Ayer lo que vimos, el mal día que hemos pasado, ya dábamos por perdido el poder encontrar machos. Hoy a última hora que os decidisteis quedaros. Esta mañana casi hemos elegido oeste, hemos hecho la entrada, ya ha sido la entrada y ahí lo tenemos. Lo que veníamos buscando algo más eso, pero la verdad es que no es el trofeo muchas veces, sino los momentos vividos aquí con Sergio y Javi. Nada, yo encantado que Víctor esté contento y ya está, y seguimos cazando y viendo más lucha. ¿Tú qué tal? Fíjate que dentro de mantener la calma los 3 días, había cierta preocupación porque pues, no estaba el cielo en toda su fuerza. Y han pasado 2 días durísimos, que hay muchas hembras,
y no, quien no va a valorar es el lance. Y el lance ahora mismo va, si un macho muy bueno bajas de un coche y enseguida te das un tiro, al fin y al cabo tampoco es algo que se recuerde mucho. Recuerdas más como el trofeo que como quizás la dificultad o lo bonito de un lance, ¿no? Porque ha habido desesperación, ha habido frustración en momentos de querer y saber dónde están pero no verlos. Y creo que al final ha sido como pues que ese premio a toda la lucha, ¿no? Y con el tiempo yo estoy seguro que lo que se va a acordar uno cuando lo tengas en la pared va a ser los lances. Y con el tiempo seguramente a lo mejor se matarán machos mejores, quizás. Espero que sí, por supuesto, espero que sí y espero que sean aquí. Pero te digo yo que como experiencia, como lances, como el cómputo de los días, creo que ha sido algo. Yo hago muchos recechos, llevo cazadores y te digo que ha sido uno de los recechos de que yo ya me estaba medio preocupando y al final, pues mira, ha tenido un desenlace final sin ser lo que se podía buscar, pero dentro de lo que había hemos conseguido algo muy importante. Sí, sí, sí.